¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Hola y sean bienvenidos a este su canal del mundo automotriz para toda la familia, en el Dios de los Autos, aquí desde mi hogar en Brasil, el hotel. Pensé que era una mujer y cosa. Oye, ¿qué quieres en su hombre izquierdo, man? ¿Qué hombre izquierdo? ¡Ay, carajo! ¡Puta! Vamos a hablar de lo nuevo de Dodge. Acaban de presentar, señoritas, el nuevo Dodge Hornet. Y teníamos pendiente este video porque decidí que primero hablemos del Charger Daytona SRT, el nuevo vehículo eléctrico por excelencia de Dodge. Pero tenemos pendiente hablar del Hornet. Primero que nada, vamos a dejar algo muy claro. Este no es un Dodge al 100%, ¿ok? De hecho, no es un Dodge, es un Alfa Romeo. Es la Alfa Romeo Tonale, que le han puesto un frontal muy bonito y un logotipo de Dodge. Por eso nos vamos a encontrar con una ideología de motorizaciones completamente diferentes a las que estamos acostumbrados en esta marca americana. Ahora, Stellantis, grupo a los que pertenece el grupo automotriz de Dodge ex Fiat Chrysler, nos dice que definitivamente decidieron hacer este vehículo crossover deportivo porque quieren llevar la diversión al segmento crossovers, que no existe la palabra diversión en este segmento crossovers, y que por menos de $40,000 es imposible tener algo verdaderamente rápido y potente. Dodge quiere cambiar eso y darte una opción deportiva por incluso menos de $30,000 en Estados Unidos en el segmento crossovers. Ahora, primero que nada, hablemos por fuera. A mí no me parece un vehículo para nada poco agraciado. Después de todo, en esencia es un Alfa Romeo. Los Alfa Romeo son muy bonitos. El Tonale no es la excepción, es una crossover agraciada. En el caso de Dodge, me parece, bajo mi opinión personal, el Hornet se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Quizás es un poco muy Macan para mi gusto, pero creo que llega a entrar un matrimonio positivo con la ideología de diseño de Dodge. Me recuerda un poco a Charger hecho crossover, cosa que es buena. Ahora, vamos a tener tres gamas de equipamiento, ¿ok? Dos primeras con un motor de 2 litros turbo y la tope de gama, la RT, con un motor 1.3 litros turbo híbrido. Y es aquí donde vamos a entrar con una disyuntiva con todo lo que nos tiene acostumbrado Dodge, ¿no es así? 1.3 litros híbrido en un Dodge. Estamos hablando de una pequeña camioneta que ellos dicen es el nuevo miembro del Brotherhood of Muscle, la hermandad del músculo. 1.3 litros híbrido no suena para nada musculoso, pero los números lo avalan. Miren, esta camioneta ha sido diseñada para competir contra vehículos de una categoría de precio un poquito más alta donde se posiciona. Por ejemplo, vamos a tener Toyota RAV4 Prime con 300 caballos de fuerza en el mercado estadounidense por $44,000. Mientras tanto, CX-5 de Mazda, $41,000 en la versión turbo de 250 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, ¿ok? Contra ellos compite. ¿Qué precios nos va a traer Hornet? Hornet arranca en $29,000 y termina en $35,000, dándonos un precio propositivo, un precio mucho más bajo, ¿ok? Hornet en su versión GT son 268 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. La versión GT Plus es exactamente lo mismo, pero viene mejor equipada. De hecho, es extraño porque GT es la más barata y luego sigue GT Plus siendo la más cara. Y al medio está RT, que es la plug-in hybrid, que cuesta solamente unos cuantos dólares más que GT, pero es la más potente al mismo tiempo. Ahora, si te estás preguntando de qué se trata todo el tema de la potencia aquí, en la versión de 2 litros, 268 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, que es RT y RT Plus, en donde RT Plus agrega el plus solamente por equipamiento, no por performance, logramos un 0 a 100 km por hora declarado por Dodge de 6.5 segundos. No está nada mal, ¿ok? Es el tiempo de 0 a 100 km por hora más rápido, creo, que podemos encontrar en un crossover deportivo, y es un segmento que ahora existe, ¿sí? Definitivamente no vamos a llegar a rozar con autos como Golf GTI, pero está muy cerca. Golf GTI, hablando de un hatchback deportivo que vendría a ser como que de los más lentos de los deportivos, nos hace 5.8 o 6 segundos de 0 a 100 km por hora, igual que Jetta GLI, o incluso ya si queremos entrar en una cancha de all-wheel drive, tenemos a WRX, que es mucho más rápido con 5.4 segundos de 0 a 100 km por hora. Pero si tú quieres algo más veloz, lo puedes tener con el RT. El RT, el plug-in hybrid, nos va a entregar un total de 288 caballos de fuerza entre su motor de 1.3 litros, naturalmente, entre su motor turbo de 1.3 litros y su motor eléctrico. Pero la parte bonita del RT es que el RT nos entrega 520 Nm de torque, es muchísimo torque.
muchísimo, muchísimo torque. Y así logra de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.1 segundos. Ahora, hay una cosa bastante interesante de la que nadie está hablando. La versión RT Plug-in Hybrid de la nueva Dodge Hornet tiene All-Wheel Drive. Cosa muy común en el mercado, es el tipo de tracción integral que tienen los autos deportivos, ¿no es así? El tipo de tracción integral hecha para la ciudad o hecha para la pista, para el asfalto, que nos permite tener la mejor tracción posible. Esto hace del auto más rápido inevitablemente, así como más seguro. Pero la versión GT de 2 litros turbo y la GT Plus vienen con 4-Wheel Drive. 4-Wheel Drive es un sistema de off-road propiamente dicho, ¿ok? Vamos a encontrarnos que todos los Hornets vienen con un LSD delantero o un diferencial delantero de desplazamiento electrónica limitado, cosa de deportivos. El ya mencionado Golf GTI trae esto, y además en todas las versiones vienen con una suspensión deportiva puesta a punto por SRT en cualquiera de las versiones del nuevo Dodge Hornet. Así que tenemos una suspensión que no es la más suave del mercado, tampoco es la más alta del mercado, va a ser un poquito más baja que el promedio y un poquito más dura del promedio, porque este auto asegura tener capacidades de circuito sí soy que ningún competidor tiene. Dícese, si lo comparamos con nuestra amiga la Mazda CX-5 Turbo, es rápida en línea recta, pero nada más. No tiene la capacidad de hacer ninguna otra cosa, ni off-road, ni circuito, nada. La RAV4 Prime sí tiene algunas capacidades off-road, pero obviamente el circuito no es lo suyo. Hornet va a ser el primer crossover de esta categoría de precio, de este segmento, que va a ser el más rápido, el más potente y además con capacidades de circuito, con esa suspensión y esa puesta a punto. Así que es una propuesta diferente, es una propuesta interesante, porque no existe un carro como este al momento. Para aquellos que quieren, digamos, una BMW X2, pero más potente que una X2 y más barata que una X2, está bueno mencionar a Dodge Hornet. Es un vehículo muy nicho, muy especializado, para un gusto muy específico en la persona que lo compra. Aquel que quiere un deportivo y quiere un Golf GTI, pero Golf GTI es muy pequeño de repente para él y necesita algo más familiar, Hornet sería ideal para esta persona, donde vas a tener un poquito más de despeje del suelo, un poquito más de confort, obviamente un poquito más de maletero. Si no quieres irte por la opción del sedán familiar, entonces, porque quieres un deportivo, pero el sedán deportivo para ti es todavía muy compacto, o lo sientes muy bajo, o no lo sientes lo suficientemente familiar, entonces un vehículo crossover deportivo sería lo mejor para ti. El problema es que hasta el momento no existía ningún vehículo a precio razonable crossover deportivo, y te tenías que ir a una categoría de precio muy alta o a un SUV deportivo, en donde definitivamente se pierden muchas capacidades de deportividad al volante, sobre todo en cuanto a maniobrabilidad. Dodge nos presenta un Hornet que nos da un punto medio entre lo que es SUV y lo que es sedán deportivo y lo que es hot hatch, para darnos un vehículo compacto, no tan pesado, bastante potente, buen tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora, definitivamente bien equipado, buenos niveles de seguridad. Al final del día es un auto premium, es un Alfa Romeo con otro logotipo, logrando así un Frankenstein completamente diferente a lo que podríamos haber conocido en cualquier momento de la historia de la humanidad, en esta categoría de precio, en este segmento nuevo, inventado prácticamente hace muy poco, y que miren, ha pasado de entregar camionetas que deportivas eran con 180 caballos a entregarnos ya casi 300 caballos de fuerza y más de 500 Nm de torque, como por ejemplo con la Dodge Hornet RT 2023, damas y caballeros. Así que a mí me gusta. De hecho, me gusta mucho más este concepto que el concepto del nuevo Dodge Charger SRT Daytona, que a mí no me ha gustado nada esa interpretación de lo que es un eléctrico americano muscle car. Esto, interpretación de muscle car americano crossover, me gusta muchísimo más, a pesar de que ni siquiera es un Dodge, es un Alfa Romeo. Me parece muchísimo más apropiado y muchísimo mejor logrado que lo que han hecho con el nuevo Charger Daytona, que no me gusta nada. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. O sea, ¿tú qué opinas del nuevo Dodge Hornet? La categoría de precio arranca en $29,000 y se va hasta $35,000. Si quieres la Plug-in Hybrid, que es la que yo compraría porque es la más potente de todas, en Estados Unidos tiene un precio de prácticamente $30,000, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que en México va a costar prácticamente eso, probablemente la RT $30,000, la GT $29,000 y la GT Plus $35,000. Perú, Colombia posiblemente la vayan a recibir. Creo que es un segmento que tiene mucho éxito en estos mercados, donde probablemente ya van a rondar los 40-42 mil dólares en Perú, Colombia. Chile probablemente la va a recibir un poquito más cara que México, con unos $31,000 para arrancar probablemente. Incluso creo que un mercado caro como por ejemplo Bolivia, Ecuador, podrían llegar a recibir este nuevo Dodge Hornet. Me parece que sería adecuado, siendo el vehículo más económico
SUV deportivo que puede ofrecer Dodge en este momento. Creo que sí van a llegar a ofrecerse en estos mercados muy caros, por supuesto, y con un precio mucho más alto que en los otros mercados, pero creo que sí podrían llegar, a diferencia de otros, como por ejemplo Jeep Cherokee, Trackhawk, que es imposible que se presente en un mercado tan caro, ¿no? Entonces Argentina también podría llegar a tenerlo, definitivamente va a estar presente en Brasil. Y bueno, hazme saber tu opinión en los comentarios. ¿Te ha gustado? ¿Te parece? ¿No te parece? ¿No la comprarías jamás? ¿Prefieres un sedán deportivo o prefieres de plano irte por la opción del hot hatch? ¿O para ti es el sacrilegio total y absoluto? Y ¿cuándo comprarías un Dodge, que no es un Dodge porque para empezar es un Alfa Romeo, y no confías en la fiabilidad de esos italianos dementes? Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido de Dios de los Autos. ¡Chao!